Estamos en contacto con Claudio Drescher, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria y además, por supuesto, titular de varias marcas de indumentaria muy conocidas. Drescher, ¿qué tal? ¿Cómo está Matías Bonelli? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Buen día. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto. Bueno, el llamado, por supuesto, tiene que ver con todo este terremoto que estamos viviendo dentro del gobierno. Y varios empresarios y varios sindicalistas también salieron a mostrar su apoyo al gobierno, pero destacando sobre todo la figura del presidente Alberto Fernández. Ustedes fueron también en ese sentido con la Cámara y quería que me contaras qué es lo que están manifestando ustedes en este momento. ¿Por qué ese apoyo? Bueno, Matías, personalmente yo como empresario y como presidente de la Cámara, lo que nosotros dijimos claramente es el respeto a la investidura presidencial. O sea, nosotros no nos referimos exacta o precisamente a Alberto Fernández o a los presidentes anteriores o a los presidentes futuros. Nosotros lo que estamos diciendo es que ha habido elecciones democráticas y que como Cámara, como ciudadanos y como empresarios, lo que tenemos que hacer es entender que hay un presidente y que ese presidente es el que fue elegido. Claramente dijimos esto. Por otro lado, lo que agregamos, y yo creo que cualquier empresario pyme, y te diría cualquier empresario en general, cualquier industrial, ha encontrado en este gobierno y en el Ministerio de Desarrollo Productivo, tanto en el ministro Culfas como en el secretario Yale, como todos los que han participado, sí, hemos encontrado un respaldo, una escucha permanente a la problemática de los sectores, que me parece que es indiscutible. Sinceramente, en el arco amplio de industriales que conozco a través de la Cámara, a través de la UIA, la verdad que hemos encontrado muchísimas soluciones a la problemática que ha tenido la industria en los últimos años. Entonces, nos pareció absolutamente leal destacarlo y reconocerlo. Creo que tanto... Que... Sí, decime, bueno, hablo bastante con empresarios de distintos sectores y demás. Y desde hace tiempo, no de ahora, me marcan la buena relación y el buen diálogo que tienen tanto con Guzmán como con Culfas, por ejemplo. Es decir, son dos tipos que son bien vistos por el empresariado, por lo menos más allá de que en los últimos tiempos, sobre todo con algunos sectores, tuvieron que tomar, para mi gusto, empujados o también llevados hacia ese lado, medidas que complicaron tal vez algunos sectores, como el campo, por ejemplo. ¿Vos entendés entonces en ese caso que no sería conveniente un cambio de ministros? Son justo dos de los que más se mencionan como reemplazables. No, la verdad que sería un gruesísimo error ese tipo de cambio, porque estamos absolutamente muy bien. Con respecto al tema del campo, la verdad que yo lo que encuentro en estos funcionarios es una comprensión de la problemática. No veo hoy que se hable del campo como el enemigo, como la oligarquía, nada que ver. O sea, en el ministerio yo encuentro una comprensión absoluta del rol del campo en el desarrollo económico de nuestro país. No se ve como enemigos, y tampoco la industria ve como enemigos. Creo que justamente la suma de los factores son los que pueden hoy resolver la difícil encrucijada que tiene hoy nuestro país. Y yo claro, creo bueno, que, es que justamente sí, esto que vos marcás, que referido a que no son vistos como la oligarquía ni la gente que va a fundir al país ni demás, tal vez es parte de lo que no gusta en cierto sector del gobierno, ¿no? Esperarían tal vez una actitud más radical. Bueno, no sé si eso es llamarlo radical. La verdad es que el que conoce un poco la estructura económica argentina sabe que el campo hace un aporte decisivo realmente a nuestro crecimiento, y nosotros tenemos que acompañar ese esfuerzo, los sectores industriales y la industria del conocimiento y la aparición de nuevas tecnologías y la economía verde y todo eso. Hoy estamos para sumar. Sinceramente, pensar que tenemos en la producción de enemigos no lo veo para nada. Me parece que suena un poco antiguo, te diría esto, ¿no? Más allá de que los sectores económicos que hoy tienen que pagar retenciones, obviamente nadie está contento. Yo, suponete, como empresario exportador, si tengo una retención, no es que voy a estar feliz. Obviamente quiero maximizar mis utilidades. Entonces no son medidas simpáticas, pero
tiene que haber un respaldo decisivo, porque el campo ha demostrado tener una también una capacidad de modernización muy importante que debemos reconocer y apoyar. Yo como industrial creo que tenemos que sumarnos. Totalmente. Claudio, y en este sentido, ¿tienen previsto desde el empresariado unirse, no sé, para alguna reunión, alguna charla, algún algo que muestre este apoyo, más allá de estas manifestaciones públicas que están haciendo de distintos lados? No, nosotros no vamos a entrar en una interna política porque las cámaras son apartidarias, ¿sí? Y por otro lado, te digo, Matías, lo conozco a Augusto Costa, de la gestión anterior, tengo un trato como con nuestras actividades en la provincia de Buenos Aires, y también encontramos esa misma operatividad y esa misma respuesta y respaldo a las pymes. No, no vamos a entrar en una interna. Nosotros lo que queremos es que todo el arco político hoy esté unido, no solamente quienes gobiernan, sino también otros sectores de la oposición. La Argentina no le queda mucho más margen para seguir equivocándose, ¿sí? Hemos tenido bastante suerte de estar todavía con alguna posibilidad, pero no es eterno, ¿no? La suerte nunca está toda la vida en un país, y yo creo que nuestro país está agotando sus últimos disparos. Si hoy el conglomerado político del gobierno interno y sectores que están hoy en la oposición no entienden que tenemos que romper la grieta y unir al país para salir adelante potenciando todas sus capacidades, sinceramente, lo voy a decir en términos muy duros, ¿no? Sí. Sería un suicidio como país, sería un suicidio. Claro. Y a veces tenemos, y a veces en la personalidad de nuestro país yo noto ciertas cosas de algún espíritu suicida, ¿no? La informalidad, la evasión fiscal, que toda la gente se vuelque a, o muchas personas, no son todos, al blue, y que estemos mirando el blue, la verdad que es una especie de suicidio como país, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no, lo que vamos a hacer como empresarios es esto que te lo estoy diciendo, y por eso hablo por radio. Muchachos, calmemos, ¿no? Unamos nuestras fuerzas, porque no están los tiempos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y hablando de unir nuestras fuerzas, Claudio, ¿la carta de Cristina de ayer te da esa idea de unamos nuestras fuerzas o te da para el otro lado? Matías, mirá, yo la imagen de Cristina como la bruja cachavacha que asesina a personas no la tengo para nada, ¿eh? O sea, Cristina es una dirigente política de primer nivel, que ha tenido aspectos muy importantes en sus gobiernos y otros errores bastante importantes. Yo la carta no la comparto, en el sentido de que si tenemos una idea de sacar el país adelante, la verdad que tenemos que manejarnos con ritmos que tienen que ver con una evolución correcta de la economía y de las variables, ¿sí? Claro. Creo que los gobiernos caen muchas veces en la trampa de las elecciones, como ha pasado con el gobierno del expresidente Macri. Y la desesperación también, ¿no? Claro, no, y para el famoso tema de los años impares, ¿viste? Que decía nuestro querido amigo Daniel Bain, que los años impares hay que hacer esas cosas. Yo creo que ya no da más, ¿viste? Que el año electoral vos tengas que hacer cosas raras, porque después lo pagás, y cada dos años tener que hacer parches para ganar elecciones me parece que no funciona. Pero que en eso no va para este gobierno y no va para la carta de Cristina, va para todo el mundo, porque todos han hecho lo mismo, ¿eh? O sea, acá no se salva a nadie. Entonces, si vos haces cosas por seis meses para ganar una elección, después te cuesta dos años recuperarte, y así nos viene pasando sistemáticamente. Esa es, digamos, mi opinión. Claudio, decime. Sí, dale. No, dale. No, creo, yo llamo, si alguien me escucha, ¿no? Bueno, tu programa sí, no sé si me escuchan a mí, a tu programa sí. Llamo a la reflexión, a parar un poco la pelota, para decirlo futbolísticamente, para pensar bien lo que estamos haciendo. Pasaron pocos días, todavía está todo muy candente. Creo que el Frente de Todos es uno de los conglomerados políticos importantes que tiene nuestro país, y me parece muy importante que lleguen a un acuerdo y pongan las cosas en marcha, más allá
de un golpe electoral que ha sido realmente duro, me parece que todavía estamos a tiempo de buscar puntos en contacto, de contacto entre los distintos escenarios políticos. No hablo solamente del Frente de Todos, también hablo de sectores de la oposición, que tomemos con responsabilidad esta crisis política porque nos puede llevar puesto a todos. Claudio, muchísimas gracias. Bueno, Matías, te mando un saludo, que estés muy bien. Igualmente. Chau, chau.